¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Oh,
Ayúdame. Pablo hablándole a una tripulación de 276 personas. Dice el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y que esta tarde quiero hablar bajo el tema: desbarataste el barco, pero no el propósito. Y aquí estamos hablando de un hombre conocido por todos y cada uno de ustedes. Su nombre es
Pablo, bendito sea Dios, llamado por Dios, sufrido por causa del Evangelio, sufrido por predicar la palabra, bendito sea Dios. Y aquí está pasando por una situación difícil donde él tiene que compadecer. Ya había compadecido ante otras autoridades. En el capítulo anterior vemos compadeciéndolo ante un hombre llamado Agripa. Bendito sea Dios, él compadece ante él y comienza a relatar la manera como él se convirtió, la manera como Dios le habló a su vida, la manera como Dios le hizo un llamado para llevar y predicar el Evangelio, no solamente a su nación, sino también a reyes, bendito sea el Señor, y aún a los gentiles. Dios llamó a este hombre que en su principio, conocido como Saulo de Tarso, en el capítulo 9, Dios lo llama, bendito sea el Señor, pero a causa del mensaje, a causa de lo que él portaba, él sufre por persecución, no, por parte de su pueblo y por parte de todo aquel lugar donde él pisa para predicar el Evangelio. Y es así como lo encontramos ya en estos últimos capítulos del libro de los Hechos, compadeciendo ante Agripa, bendito sea el Señor. Él le dice una cosa que ya le había dicho varias veces, es que cuando Dios lo llamó, él no fue rebelde a la visión que Dios le dio, bendito sea Dios. Y si hay algo que muchas veces nos tiene que mantener vivos y nos tiene que mantener de pie, es la visión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, es el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y Saulo, o Pablo, le dice al rey Agripa, cuando el Señor me llamó, yo no fui rebelde a la visión que Dios había puesto. ¿Hay qué visión? De ir y predicar el Evangelio, de ir y llevar la buena nueva, bendito sea el Señor, Jerusalén, a cualquier territorio donde Dios lo llamara, él iba y predicaba el Evangelio, bendito sea Dios. Y él está ahí compadeciendo ante Agripa, bendito sea el Señor. Y Agripa y su esposa no ven ninguna culpabilidad, como Pilato no la miraba en Jesús, no ven ninguna culpabilidad, bendito sea el Señor. Pero Pablo apela a un hombre para ese tiempo poderoso, que era el César, apela a Roma, bendito sea Dios. Y por esa causa, entonces es mandado a ser llevado, bendito sea el Señor, bajo una guardia de camino hacia Roma, bendito sea Dios. Iba como un prisionero en ese barco, porque iba a comparecer ante las autoridades romanas. Vive Jesús. Pero en ese barco, él no iba solo, alabado sea Dios. Iba mucha gente. Dice que iban 276 personas en ese barco. O sea que el barco no era tan pequeño. Pero a pesar de que Pablo, la causa por la que él era transportado hacia Roma, era porque era un prisionero del Evangelio, a la voz del Señor. Hubo gente que no lo dejó en medio de ese camino que iba hacia Roma. En el propósito de Dios, muchos pueden comenzar contigo, pero no todos los que comienzan contigo terminarán contigo. Especialmente cuando los que están contigo ven que estás atravesando una situación difícil. No fue así el caso de Pablo, bendito sea el Señor, que vemos ahí que en ese barco, bendito sea el Señor, no solamente iba él, iba un hombre llamado Aristarco. Aristarco, bendito sea el Señor, dice Pablo en el libro de Colosenses, bendito sea Dios, que era compañero de prisiones de él. Y también iba alguien que fue quien escribió el libro, y es el doctor Lucas, que aún en las prisiones de él estaba ahí para atender a Pablo. Estos dos personajes iban a bordo con él en el barco. Uno para atenderlo, bendito sea el Señor, en sus enfermedades. Recuerde que había un aguijón en la carne de Pablo. Pero Lucas, a pesar de ese aguijón, que no sabemos a ciencia cierta lo que pudo haber sido, que pudo haber sido una enfermedad, nunca dejó a este hombre, bendito sea el Señor, nunca lo dejó solo. Como también este hombre, compañero de prisiones, iba con él, pero aparece en la escena alguien, bendito sea el Señor, como aquel juez injusto, que ni temía hombre, ni temía a Dios, bendito sea el Señor, pero aparece en la escena en este barco un hombre llamado Julio. Diga conmigo, Julio. Julio era un centurión romano que iba a cargo de todos los prisioneros, que se llevaba un grupo de soldados para escoltar a los prisioneros.
y decidieron zarpar. Y decidieron zarpar, alabados al Señor. Pero mientras zarpaban, dice la Biblia que el viento les era contrario, alabados al Señor. Diga conmigo, el viento les era contrario, bendito sea Dios. Y eso habla de dificultad, bendito sea el Señor. Vino el consejo del hombre de Dios, bendito sea Dios. Porque en el propósito no puede faltar el consejo del hombre o de la mujer de Dios. No somos absolutos, no somos únicos, no somos llaneros solitarios. Necesitamos de Dios, pero necesitamos de gente que Dios pone en tu camino para ayudarte. Pablo era la bendición en ese bote que estaban navegando aún con el viento contrario. Pablo aconseja y le aconseja a la tripulación, bendito sea Dios, que era mejor detenerse un poco porque más adelante esto podría ser peor, a la voz del Señor, porque el hombre y la mujer de Dios cuando están conectados con Dios, a la voz del Señor, no se dejan llevar por emociones, se dejan llevar por lo que Dios revela, por lo que Dios te hace sentir, por lo que Dios te hace hablar. Y Pablo aconseja que es mejor quedarse un poco quieto y esperar, porque podía ser peor. Pero el centurión, diga conmigo, Julio, pero el centurión no escuchó la voz de Pablo. Escuchó la voz del capitán del barco. O sea que el centurión romano se fue más por el tecnicismo, ¿no? Y él por el tecnicismo le creyó más al capitán del barco y siguieron en la nave, siguieron navegando de camino a Roma. No siempre las técnicas, a la voz del Señor, son las que van a solucionar un problema. No siempre las técnicas que use un pastor son las que van a llenar una iglesia. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Hoy, bendito sea el Señor, necesitamos de un hombre y una mujer, bendito sea el Señor, que reciba revelación de Dios en medio de estos tiempos. Porque hoy en día, bendito sea el Señor, tenemos menos revelación y más tecnicismo. El capitán del barco dijo, vamos, se fueron y la cosa se puso peor, porque un viento huracanado azotó el barco, una tempestad. No eran vientos débiles, eran vientos fuertes. Y cuando estos vientos fuertes especialmente llegan, y especialmente donde estaba tripulando Pablo, bendito sea el Señor, muchas veces llegan sin esperar. O sea que llegan de repente, bendito sea el Señor. De repente puede llegar a nuestras vidas, bendito sea el Señor, en el propósito de Dios, un euroclidón, un viento fuerte, una tormenta fuerte, que quizás te va a apagar las luces, que quizás te va a meter a un cuerpo oscuro, que quizás no vas a ver ni la luz del día, bendito sea el Señor. Pero recuerda esto, el tema se llama, desbarataste el barco, pero no es propósito. Entonces quedaron a la deriva, bendito sea el Señor. ¿Qué quedó a la deriva? Quedó a la deriva el barco, quedó a la deriva la nave. En otras palabras, bendito sea el Señor, cuando la tormenta azota, bendito sea el Señor, tenemos dos decisiones, o confiar en Dios o dejar de confiar en Dios, a la voz del Señor. Yo prefiero confiar en Dios aunque la tormenta está azotando, aunque parezca que la tormenta no se quiere ir, aunque parezca que los vientos huracanados no se van, bendito sea el Señor. El barco quedó a la deriva ahí, o sea, bendito sea el Señor, ellos se abandonaron a lo que el mar decía, bendito sea Dios. O sea que la tormenta tomó el control del barco, alabado sea el Señor. Hay momentos, bendito sea el Señor, que la tormenta a la gente le va a parecer que tienen control del barco, que tienen control del bote, alabado sea Dios. Lo que no saben, bendito sea el Señor, que a veces Dios va a permitir tormentas en nuestra vida, alabado sea el Señor, tormentas en nuestra vida para mostrar el propósito, para mostrar la gloria, para mostrar el poder, para mostrar quién te llamó, para mostrar lo que tú has recibido. Algunas veces vamos a ser azotados, bendito sea Dios, pero recuerda que aunque el azote mucho lo puedan celebrar, bendito sea el Señor, se puede derribar el barco, pero no el propósito. Así que el barco se convirtió en un juguete del huracán, bendito sea el Señor. O sea que el huracán lo llevaba de aquí para allá, de aquí para allá. Y hay momentos en nuestra vida que vamos a ir de aquí para allá, de aquí para allá, que parece que la tormenta tiene el control, a la
momento entonces de aligerar la carga, y aligerar la carga significa echar para afuera todo aquello que estorbe, echar para afuera la voz del Señor, todo aquello que está obstaculizando el plan y el propósito de Dios. Estas personas, Pablo tenía que llegar a Roma, entonces el Señor, aunque no se vean las estrellas, aunque ya no vean las estrellas, aunque no veas a la voz del Señor una esperanza, alabado sea Dios, aunque no veas ninguna de estas cosas, bendito sea el Señor, si hay que quitar algo, hay que quitarlo, si hay que alejarlo de algo, hay que alejarlo de algo, si hay que soltar algo, hay que soltarlo, bendito sea Dios. Y hay momentos que la carga es pesada, que la carga no la soporta, bendito sea Dios, que ya no puedes caminar, que ya no puedes andar, que no soportas la oscuridad que estás caminando. Es tiempo de soltar, es tiempo de aligerar el peso, de aligerar la carga. Dile a tu hermano que está a tu lado, suelta la carga, suelta ese peso, alabado sea Dios. Julio, aquel que se decidió por el capitán, cuando vio que las cosas se pusieron peores, alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque decidieron zarpar de un lugar que debieron de un lugar que debieron quedarse, llamado Buenos Puertos. Debieron de quedarse en ese buen puerto, que aunque no parecía bueno por la tormenta que azotaba, pero el consejo de Pablo era que se quedaran ahí, porque si salían de ahí las cosas iban a ser peor. Decidieron salir de Buenos Puertos para irse a otro lugar, a la voz del Señor, donde el centurión quería llegar, bendito sea Dios, pero el Euroclidón los dos, el Euclidón tocó ese bote, tocó ese barco, alabó el Señor, que la cosa se puso peor. ¿Qué pasó entonces? Cuando el hombre no haya a quien recurrir, cuando el hombre se da cuenta que lo que el hombre y la mujer de Dios le había dicho, le había aconsejado, entonces se acuerda, alabó el Señor, el capitán no podía hacer nada, la tormenta estaba fuerte, entonces se acordó del hombre de Dios, alabado sea el Señor, y el hombre de Dios comienza a dar el consejo, el hombre de Dios comienza a meterse con Dios, el hombre de Dios comienza a ser revelado lo que él esperaba, bendito sea Dios, y recibe la visitación de Dios. El ángel de Jehová visita a Pablo allí en ese barco y le dice: no temas, Pablo, ninguno perecerá, solamente el barco, a la voz del Señor, porque es necesario que comparezca ante Roma. Porque podrán desbaratar el barco, pero no el propósito. El huracán, la tormenta, el euroclidón desbarató el barco. Como Pablo dice en ese verso 22, solamente el barco se perderá. Y se perdió el barco, se partió en pedazos, a la voz del Señor, pero no se perdió el propósito de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Jehová, porque cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, la voz del Señor azote lo que azote, tú puedes perder muchas cosas. Aleluya. Tienes que saber esto, que hay cosas en el camino que tú vas a perder. José tuvo que perder la túnica, pero no perdió el propósito. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alabado sea Dios. Perdió el cuidado de su familia y de sus hermanos, pero no se perdió el propósito. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Puede haber destrucción a tu alrededor, que tú sientas desmayar, pero recuerda que si Dios puso un propósito en ti, alabado sea Dios, se puede destruir cualquier cosa a tu alrededor, pero no destruirán el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Yo no sé si tú puedes creer en eso. Pueden destruir lo que tengan que destruirte, pero el propósito de Dios va a permanecer. El propósito de Dios te va a mantener en pie. El propósito de Dios te va a hacer alzar las manos. Alabado sea Dios. Puedes perder, pero perdiendo también se gana. Alabado sea Dios. Puedes perder muchas cosas, pero el propósito de Dios, el propósito de Dios siempre va a estar en acción. Hay quienes pueden ser.
Puedes desbaratar el barco, pero no el propósito de Dios. Nunca lo olvides, Jesús.